From HBO Showcase, Sony Pictures Classics, and the acclaimed director of Gas, Food, Lodging, comes a provocative new film about girls, gangs, and guns. Mi Vida Loca, My Crazy Life. Olivia, 와서 밥 먹어. Master, 吃饭了。不要吃太多了，最近又变肥了。Queda, que poco queda de nuestro amor, apenas queda nada.Apenas ni palabras quedan. Bueno, Ana es escritora y librera. Y bueno, yo sobre todo la he invitado porque a través de varias plataformas online, sobre todo de Tumblr anónimos, ella lo que hace es investigar y estudiar sobre las identidades, por una parte, adolescentes y relacionadas también con el tema de la subjetividad feminista y demás. Y bueno, tiene un Tumblr que se llama Sexo Punk, en la que trata sobre todo este tema de las chicas tristes, de la tristeza como un arma feminista, de la autoindulgencia, del derecho que tenemos a sentirnos débiles a veces, ¿no? Y utilizar eso como, en cierta manera, un arma política, que es en verdad de lo que trata la peli que hemos visto y bueno, y de una forma un poco más, no sé, diría yo, atrevida o incluso más políticamente explícita, tratan las webcam que vimos después de Mi Vida Loca. En principio, Ana, bueno, va a hablar como una charla de unos 20 minutos acerca de las pelis que hemos visto y luego se abrirá un turno de preguntas y respuestas en las que estaremos las dos para, bueno, para todo lo que queráis saber, aportar, que será bienvenido. Así que paso la palabra a Ana, muchas gracias. Sí, bueno, yo he planteado la charla esta, como hablábamos hace un poquito, de un recorrido sobre cómo, digamos, cómo hemos podido llegar aquí, ¿no? Entonces, el programa me parece muy interesante porque por un lado está la peli Mi Vida Loca, que es una peli de los 90, y digamos que es, bueno, el imaginario de la generación con la que yo me he criado y del que ha venido un poco todo el contexto de las Riot Girls y que también tiene que ver con el punk, que es un poco por lo que nos conocimos, que digamos que siempre partiendo de esa investigación sobre lo que es la intimidad y que una subjetividad femenina siempre lleva al bajón, pues se puede partir de ahí, ¿no? Y acogerse como a nombrarse uno mismo desde tu propia casa y desde tu propia intimidad para colectivizarlo políticamente y de ahí llegar al punk, a lo colectivo y todo esto. Entonces, me interesaba a partir de la invitación de Kiela y del K2M, pues ver un poco cómo habíamos llegado ahí, porque digamos que yo sí que soy filóloga y pues te pasas la vida leyendo literatura del 19 y arte romántico y sabes que todo eso, pues al principio lo tienes dentro sin analizarlo y luego vas viendo un poco cómo, bueno, que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y de lo que se trata es de subvertirlo. Como bien ha dicho ella, yo escribo, entonces, pues, he escrito, más que hacer una charla, es un poco pesado, es un texto, y bueno, lo voy a leer y a ver en qué va. Nada, gracias a María, a Kiela, por invitarme, al K2M por acogernos, y quiero dedicar esta reflexión a todas las chicas a las que alguna vez las han dejado por, pues, diciéndoles, es que eres muy libre. Aunque duele, es una muestra de autonomía y bueno, la autonomía normalmente es algo que nos desvaloriza para el amor y pues eso, que yo creo que eso es un síntoma de saber
que somos ya libres o que somos unas chicas tristes, empoderadas en ese laberinto de la represiva feminidad entendida, como nos han dicho, que quiere ser construida, que tiene que ser construida. Licencias autobiográficas. Cada vez que me ponía a hablar con alguien del tema de las Girls pasaba esto. Oh, yo también fui una chica triste. Hay que dejar eso atrás, hay que empoderarse. Luego, primero me preguntaban, ¿pero qué es eso de las Girls? Tú misma lo has dicho, un estadio anterior a desandar el laberinto de la feminidad contemporánea. Aquí podrían llover tomates. Amigas queers, como Jacote, se espantan cada vez que oyen la palabra feminidad. Pero ¿cómo queréis llamarlo? Sus pelis, las de Jacote, no podemos verlas desde la feminidad, porque parece que esta subjetividad femenina, construyendo el género de las mujeres a lo largo de la historia, no funciona si no creemos en un sistema sexo-género binario. Entonces, ¿hay que hablar de la feminidad, sí o no? Cuidado. El feminismo como movimiento social de lucha no solapa las subjetividades identitarias. Y no solo por esto, creo que sí debemos hablar desde aquí. Es porque estamos hablando de identidad, pero también porque la tradición de los cuerpos históricamente leídos desde biología como mujeres son los que el arte y la literatura han representado estáticamente como tristes. Quizás Kiela me invitó por mi trabajo en Sexo Hipster. En el 2013 yo estaba trabajando en un proyecto que a modo de stalker reinscribía los relatos del Madrid del momento que escuchaba de gente cercana. Cada uno de ellos tenía que ver con los afectos o la intimidad. Mucho sexo había por ahí. Pero mi inspiración artística, sobre todo, eran los tumblers de posadolescentes y no tan jóvenes desde cualquier parte del mundo. Es por esto que Tumblr se ha convertido en un enorme corcho colectivo de habitaciones reflejadas laberínticamente en el espejo de nuestros ordenadores o móviles y que podemos empezar a leerlos como fenómenos artísticos llevados por jóvenes atravesados por el lenguaje de la red. Las ficciones, nos guste o no, ya son reproducidas ahí dentro. Las ficciones, dentro o fuera de Internet, ya hablan de forma abreviada, están absolutamente traspasadas por el elemento audiovisual y comparten la ironía, a veces el humor, a veces acidez, que tienen los mensajes inmediatos. Es por esto que Kiela debe suponer que yo sé algo de las Sad Girls. Sí, lo admito. Muchos de mis reblogueos de la época eran de tumblers de estética gótica y triste, la estética grunge de las rodillas manchadas o directamente magulladas y el pelo de colores, pelo largo, medio pijo, confluían en este espacio, sexo punk, con otras propuestas de intimidad politizada. Pues como decía, todas las y los adolescentes sensibles del mundo saben que el arte salva. Pero nosotras, adultas algo revenidas, queremos ahondar un poco más en esta melancólica cuestión. Mi vida loca, de Alison Anders, es del 93. Esta peli muestra una Birkin. No es una elección de adolescentes blancas unirse y resistir a las condiciones sociales de sujeción femenina. En este caso se trata de chicanas, mexicanas en LA, Los Ángeles, que no tienen más remedio que sobrevivir y aprender a hacerlo en colectivo. Los límites del barrio conforman la burbuja con un código propio. La violencia es la herramienta, la maternidad el imperativo categórico, aparentemente naturalizada por la frescura con las que las clases bajas y la raza viven el sexo. Cuando hablamos de raza ni siquiera hay clases, hay una clase sola raza. La raza se come la clase, la deja a la altura del piso. La clase obrera no puede permitirse la inacción y si se la permite, la vida le pasa por encima. Este es el contexto en el que las chicas viven sus vidas locas. Las otras pelis quiero que las analicemos entre todas porque me supera. ¿Qué es la tristeza? La imaginación quiere creer que la melancolía tiene algún tipo de existencia material, dice Marek Biencik. No hay un punto de origen, no hay una época previa al ser niña y ciertamente no hay una época previa a la tristeza, asegura Audrey Wollin, que es una gran sanker. ¿Es una cuestión moral la tristeza? Yo no soy melancólica, soy una yonki de las chicas melancólicas. Tristeza y maldad, éticas de autocuidado. Yo solo estoy enferma de admiración hacia la melancolía. Admiro a las chicas tristes, me parece que ahí también hay resistencia. Deseo y dolor,
reivindicación y juego con la muerte. Caer enfermas para que te dejen en paz, no ser carne. Ellas gritan callando de la mejor manera, con las lágrimas de la palabra performada en voz alta y en la página. Esto pasa. ¿Cómo no espiarlas amando el arte? La melancolía es una experiencia de la pérdida. El melancólico ha perdido lo que no encuentra, dice Bienville. La melancolía desaparece si averigua su causa. Esto no es un duelo. Esto de lo que hablamos es una forma de vida y está relacionada con la insatisfacción. Una vez más, por lo tanto, su condición es femenina. El que ha nacido melancólico extrae tristeza de cualquier acontecimiento, dice Freud. También nos cuenta Marit Bienzig algo de lo que os adelantaba ahí arriba, la asociación entre tristeza y maldad. En su libro Melancolía recoge, la serpiente bíblica dice, soy el pan de la nada, pero en el corazón de la felicidad seré el moho que corroe toda dicha. De nuevo lo femenino y su dimensión moral, la tristeza mohosa carcome y es mala. Dejemos ahí este hilo. De la antigüedad procede la teoría de los humores, Melaine Coina, bilis negra, desde el siglo V a.C., el humor del melancólico. La medicina de la ilustración tardía introduce la idea de temperamento nervioso. Del término melancolía se pasa a términos más médicos y de aquí a recomendar tratamiento moral, psiquiátrico. En este estado de las cosas, la medicina y mitología se mezclan. Es el mito del influjo de Saturno el que relaciona indisociablemente melancolía y creatividad. Freud ayuda a reforzar este lazo en la tradición psicológica occidental poniendo en relación melancolía y narcisismo. Entonces, ¿el arte nos salva o nos jode la vida? A raíz del programa de Salvados, reflexionaba con un amigo sobre este asunto delicado de si salvarse a través del arte. Algunos hablan de catarsis, pero a nosotros nos parecía peligroso identificar creatividad con supervivencia, así en general. James Rhodes, que se presenta como un creador realizado, y en realidad es un creador famoso, se hizo conocido después de hablar de su experiencia de abusos de pequeño. Nos parece que es peligroso porque hay infinito número de personas que no se salvan a sí mismas con esta herramienta, y está el delicado tema de si lo que le salva a uno es crear en sí mismo o ser reconocido por lo que haces. Temazo atravesado por el capital y su hermano, no tan guapo, pero interesante, el capital simbólico. Y es peligroso también identificar creatividad con tristeza. En el caso de la tristeza, solo unas pocas personas pueden tener energía, fuerza de voluntad para crear a partir de ahí. No es ni la depresión, algo muy grave que en realidad te aísla y moviliza, ni la asunción de un estado triste el que lleva a uno a querer salir del agujero. Lo que permite hacerlo es más bien una fuerza o una ideología, en el sentido de conjunto de ideas, la que lleva a uno a la potencia del hacer y no del estar, contemplar, sentir culpa, victimizar. Este bonito último ramo de conceptos tienen directamente que ver con la construcción de la subjetividad femenina. Entonces, ¿cómo está construida la feminidad? Socialmente los géneros se han construido de manera distinta. Raquel Gutiérrez, en su ensayo Desandar el laberinto, dice que la posibilidad de disponer de nosotras mismas es, a fin de cuentas, un problema de libertad y ha sido históricamente limitada desde muy distintos flancos. Nosotras, matrimonios convenidos sin control de dinero, ni posibilidad de representarse a sí misma en los espacios públicos. La subjetividad se construye a partir de la dependencia y de ser a través de la mediación de otros. Siempre hemos sido sospechosas habituales, a las que había que vigilar, en pos de salvaguardar la pureza. Raquel Gutiérrez dice que también detrás de todas prácticas opresivas contra las mujeres está una intención social por controlar nuestra capacidad reproductiva, la cual organiza relaciones y convenciones hacia la producción y reproducción de la vida social. Para salir de aquí son las hermanas las que muestran el camino siempre. Por esto el camino siempre es la genealogía feminista. Nuestra feminidad está construida a base de pureza, como decíamos, y atada por el miedo a la soledad y el deber al amor. Ser chica no es algo divertido, sino una experiencia radical y violenta de miedo constante. Todas las fases de la infancia son técnicas de supervivencia, afirma Audrey Waller, la sad girl que se ha ocupado de escribir una teoría sobre este fenómeno, la teoría de la chica triste. La representación de las mujeres en el arte del siglo XIX por parte de los hombres podríamos verla como una imagen
que es una silueta tras la ventana. Ser pura es ser estática, luego ser pura es ser triste. Triste mirando por la ventana, triste Penélope a la espera del amor, triste en un sentido heredado. Esto también va conformando un ideal de belleza, de decencia, estatismo, soledad, delicadeza. El marco de la ventana se hace cuadro, lo representado se hace vida aún adentro. No hay red ni acción en la representación de nuestras hermanas antepasadas. Pero esto también está atravesado por la clase y por la raza, como decíamos en Mi vida loca. ¿Y cómo de importante es la belleza? ¿Qué es la belleza? ¿Capital simbólico? ¿Capital erótico? ¿Cuánto tiene que ver la melancolía con el ansia de perfección? ¿Perfección de la imagen? ¿Perfección del cuerpo? ¿Para las mujeres es importante la belleza interior? ¿Lo es de verdad para ella? ¿Les renta de verdad en el mundo? Lana del Rey, cantante Sad, dice: estás más guapa cuando lloras. La soledad. Constantino Berto lo escribía en Twitter que esta era una época donde la gente decidía estar mejor, mal acompañada que sola. ¿Lo tendrán más claro esto las mujeres? No hay consuelo para una mujer sola porque nadie responde por ti. No hay consuelo para una mujer sola porque nadie te autoriza. No hay consuelo para la fragilidad. Por eso hay que nombrar la vulnerabilidad del sentir humano en general y generar una ética de los cuidados y una red de recursos humanos que nos permita enredarnos y querernos y organizarnos social y políticamente desde ahí. Traigo a colación las bonitas palabras de Marisa Pérez Colina sobre el miedo. El miedo se construye, entre otras cosas, haciendo sospechosas las diferencias, idealizando las situaciones de autonomía e independencia y creando las condiciones materiales que aíslan a las personas y las hacen sentirse vulnerables. Para deconstruir ese complejo de mentiras que condenan a soledades débiles, es preciso volver a tener en la cabeza que la libertad individual no solo está reñida, sino que depende de las relaciones de interdependencia que son la base de cualquier sociedad humana. Todas dependemos de los demás y todas necesitamos o deseamos en algún momento de cuidar y ser cuidadas, con más o menos urgencia o intensidad. Generar lazos sociales, construir vínculos, espacios y proyectos que promuevan lo colectivo es imprescindible para poner en marcha una lógica del cuidado, huyendo del sálvese quien pueda y de los nuevos oportunismos. Cuidados a experimentar, que no sean infravalorados, ni obligados, ni mal pagados, ni invisibilizados, ni posesivos. Cuidados siempre a renegociar entre las personas de las comunidades. Maravilloso. Pues bien, desechemos estas dicotomías fantasmas de perdedora y ganador-ganadora, porque es a través de la mirada del otro como una se construye y se dispone para el amor. Sí, el valor de las mujeres les llega de su empresa vital principal, amar, o más bien ser amadas y después amar, en el tinglado social de la reproducción de la vida. Entonces, ¿dónde queda la autonomía? Primero hay que dejar de romantizar la tristeza. Vamos allá. Donde hay mujeres o cuerpos leídos como mujeres, hay amor. El amor históricamente para las mujeres es espera. El amor históricamente para las mujeres es ganar o perder. Porque casarse era un negocio, más que esto una carrera, una forma de vida, una estructura material. No trates como saber absoluto a quien te trata como certeza sensible, reza un meme en la red. Y yo añado, en palabras de Roland Barthes, porque es mejor durar que arder. A ver, sad girls, Asian girls, sad girls. Las sad girls también podríamos ser nosotras, mujeres jóvenes y no tanto, urbanas, de clase media, que además, y esto es importantísimo, decisivo quizás, están insatisfechas con lo que les rodea y se desesperan en esfuerzos por transformarlo. El siglo XX, después de las grandes guerras, la revolución sexual en marco del 68, nos ha hecho creer y vivir que es posible liberarnos. El segundo sexo de Beauvoir, la mística de la feminidad de Frieda, la política sexual de Millet y los grupos de autoconciencia de los 70 han creado la base. Las chicas jóvenes saben o se han creído que uno puede darle la vuelta. A lo largo de este siglo, en el que hemos ido naciendo todas, hemos visto luchas y reapropiaciones desde el feminismo por doquier. Y por esto es que las millennials saben de esa fórmula. La transmisión y el concepto de genealogía sí funciona. Debemos nombrar, aunque solo sea, a las Riot Girls en todo esto, porque hemos empezado hablando de cultura clásica, pero estamos ya en lo que nos importa, la cultura popular. Es más difícil en disciplinas como el arte o la literatura centrarnos en este lado sucio del discurso. Quien dice sucio dice vivo y real.
pero lo que quiero decir es que son ellas, las Riot, las que le ha dado la vuelta al empoderarse. Y dicen, allá por la década de los 90, Olimpia, Washington, no tenemos que ser tíos, y solo las, no solo las bolleras pueden empoderarse. Las mujeres deben recuperar su genealogía de tías fuertes y deben seguir siendo mujeres, pero en grupo y en un grito colectivo. La feminidad y el feminismo se unían en los escenarios del punk de los Estados Unidos, pero se propagaba por ahí, como digo, en este nuestro occidente anglófilo, por todas partes. Así que este es el caldo de cultivo que tienen las chicas tristes. Mi vida loca es una suerte de río de raza y se dan en esos mismos años. Aquí tenemos a Yacotei, a Molisoda y a las Tatas Yangués, un grupo que trabaja desde el arte y el diseño contra los estereotipos de las asiáticas en países occidentales. Las Artgirls y Que es un colectivo de arte feminista con sede en Tijuana en homenaje a Mi Vida Loca. Y luego hay otros colectivos, perdón, que son pura virtualidad. La cuenta Sousa Today tiene 150.000 seguidores en Twitter y nadie sabe bien quién la lleva. Y Tía No Llores es un simple portal en Facebook con más de 5.000 followers. Las millennials empiezan a chupar tristeza por un tubo. No sabemos qué fue antes, si la ropa o el devenir histórico. Pero el caso es que han empezado todas a vestirse como nosotras en los 90 y a hablar de un nihilismo que nosotras podíamos creer porque nos tocaba estar despolitizadas. Lo habíamos heredado todo. Y aún así le dimos la vuelta a la cosa y vino el 15M. En este contexto y desde esta herencia es que las Sadgirls están empoderadísimas y son obscenamente históricas ya desde el nombre. No estamos tristes, dicen, somos poderosas. O estamos tristes siendo poderosas. Quiero resaltar también que las chicas tristes, cuando están solas, crean en su habitación. Se empoderan desde el mismo lugar que nosotras, posadolescentes noventeras, nos empoderábamos entre cuatro paredes haciendo fanzines. Lo mismito que el Tumblr. Pero debido a la tradición fanzinera, digamos que nosotras éramos conscientes políticamente de lo que se estaba llevando a cabo. La revolución de las propias vidas, colectivizando discursos. Porque sí, el fanzine nació del panfleto y es político. Pues como decía, las que son grupo, las chicanas de Mi Vida Loca y las Atas Yangués y las Zazgués y Que, es decir, las que deliberan, revisan y proponen discursos en comunidad, esas lo hacen en la calle. Audrey Wallen afirma que quiere centrarse en las chicas miserables, en las que no se sienten bien con su cuerpo y lloran, porque tienen un verdadero poder de conmoción para cambiar las cosas. Las chicas tristes, digo, renuncian a la soberanía individual de la melancolía y en un arranque de lucidez la colectivizan primero y la ponen en común después. Así resisten políticamente a lo que históricamente hemos entendido como pasividad de las mujeres. Lo que no se nombra no existe, entonces ellas se nombran antes de actuar y actúan. ¿Pero qué es actuar? No hay loco sin idea, dice un dicho popular, pues lo que tenemos es una ética que desde la conciencia lleva a lo colectivo y dentro de este nudo se pretende compartir el acontecimiento del arte. Las Sadgirls protestan, reapropiándose y recategorizando la tristeza y la indulgencia como un acto de resistencia política, decía Kiela. Y lo hacen desde la estética heredada de la tradición decimonónica de lo cursi y lo kitsch, y en la red, con un lenguaje inmediato, breve e indeleble, en Internet. Audrey Wallen, como Kate Durbin, se objetualiza, se cosifica a sí misma, porque cree que hemos crecido dentro de una mirada externa a nosotras. Usar la narrativa masculina a nuestro favor, dándole poder a la vulnerabilidad. No soy frágil, soy vulnerable, como todo ser humano. Ellos tendrían que romper con la romantización de la violencia, nosotros con la estetización de la tristeza, y en eso estamos, desde la potencia feminista de la reapropiación. La vuelta de tuerca política. ¿Y acabo? ¿Cómo deshacernos políticamente de la romantización de la espera? Dejar de ser Sadgirls. Si alguien ha hecho algo que imagina afecta a los demás de alegría, será afectado de una alegría acompañada de la idea de sí mismo como causa. O sea, se considerará a sí mismo con alegría. Si por el contrario ha hecho algo que imagina afecta a los demás con tristeza, se considerará a sí mismo con tristeza. Spinoza.
El dolor no es más grande que la fuerza de la resistencia, decía Minalor a principios del siglo XX. Entonces, pienso, la ética está compuesta por las experiencias del hombre en su relación con la realidad, ideas, sentimientos y pensamientos, pero también por toda suerte de pasiones, pulsiones y deseos. Por tanto, la ética no es moral, sino una posición del saber humano sobre la realidad que lo circunda, por lo cual piensa y obra en consecuencia. Pulsiones y deseo constituyen una amalgama que da origen a toda ética. La tristeza no vuelve inteligente, dice Deleuze. En la tristeza estamos perdidos, por eso los poderes tienen necesidad de que los sujetos estén tristes. Creo que hay que nombrar los afectos de otra manera, entender lo que Spinoza dice, que es hablar desde los afectos, ser pasiones. Por ser pasiones, tanto la alegría como la tristeza, afectamos a los demás. La tristeza surge de ideas inadecuadas. Solo las acciones surgen de ideas adecuadas, dice este filósofo. La alegría no es la perfección misma. La etitia non es ista perfectio, sino el paso o tránsito que nos lleva a ella. En definitiva, movimiento, inquietud, tendencia, aspiración, deseo. Por eso esta reflexión termina donde empieza, detrás de la pantalla, poniendo el cuerpo en el centro, el cuerpo que escribe y crea. Creamos desde este lado del espejo, que tiene que salir a la calle y dejar afectarse, si tenemos en cuenta que podemos controlar los modos de producción artística y dejarnos empapar de ese lenguaje, de esa nueva frontera de vida virtual en la red. Pero no nos olvidemos de las otras, no nos olvidemos de la colectividad, de la pandilla, del barrio, de la plaza, de la ciudad, de la piel y de lo real. Bueno, yo no sé si quieres, como antes has apelado a puntualizar sobre las otras pelis. Sí. Bueno, básicamente también están escogidas por esa reapropiación que hace... Perdón, me voy a poner el micro, por si acaso. Por esa reapropiación de la feminidad que... se hace desde el ámbito queer, ¿no? De ahí también sobre todo la obra de George Chakotay, que bueno, básicamente todo su corpus artístico se basa en esto, ¿no? En estos canones de feminidad y cómo pues destruyendo esta división binaria del sexo biológico y del género también se la reapropia, igual que lo hace Morisoda desde su feminidad, digamos, natal, por ser leída como una mujer, ¿no? Entonces, en realidad, o sea, era aportar a la visión de mi vida loca, que como bien has dicho, es una visión desde la raza y desde la clase también, desde binomio de las Sad Girls, era aportar pues, otros puntos de vista, ¿no? El añadir a Chakotay y añadir a las Sad Asian Girls era, pues, de alguna forma para globalizar cómo se puede subvertir este concepto histórico, artístico y estético de la mujer triste, ¿no? Y bueno, a mí ahora sí que me gustaría abrir igual un poco el debate a vosotras, las que habéis visto las películas y atendido a las palabras de Ana, porque son muchas las cosas que nos has puntualizado y que has señalado, muchas las citas, las perspectivas y también son mucho lo que nos dicen las películas que hemos visto, ¿no? Entonces sí que me gustaría saber vuestra opinión de... Por ejemplo, hay un debate desde el feminismo que, bueno, una parte de las feministas menosprecian a las chicas tristes, ¿no? Porque justo dicen que no hace más que un mal el seguir reivindicando estas figuras o estos valores que se nos han asociado, ¿no? De fragilidad, de tristeza, de vulnerabilidad, ¿no? Entonces como que sí que hay un frente abierto en el movimiento feminista y también me gustaría saber vuestra opinión en este sentido, si habéis escuchado antes hablar de las chicas tristes, desde qué punto habéis escuchado de ello, porque ahora mismo sí que hay como un fenómeno bastante gentrificador y bastante mainstream sobre la chica triste, ¿no? Que es este justo de... Claro, de tener como una marca, ¿no? Se ha corporativizado también el concepto de chica triste, e incluso desde perspectivas que supuestamente buscan subvertirlo, ¿no? Como desde un montón de revistas editoriales de moda se ha aprovechado este concepto, esta estética, ¿no? Como que la línea que separa
digamos, lo capitalizado y lo político, en este caso, es muy fina en Internet, sobre todo. Entonces, bueno, no sé, a mí me gustaría escuchar vuestras opiniones y, o sea, no hace falta que sea una pregunta en concreto, sino, pues, qué reflexiones sacáis de esto, o si tenéis alguna puntualización. O... Sí, a mí me gustaría como que alguien así dijera, bueno, puede ser tú o cualquier, como la peli de... como, bueno, como que si conocíais y tal, o ya estáis en eso, pues bueno, pero... sino que así de entrada, ¿no? Que se puede leer una peli así, ¿no? Que juega con toda la historia que él canta, ¿no? Sobre el amor, estar sola y tal, pero desde un cuerpo, ¿no? Biológicamente tío, y ese choque queer, ¿no? Que hace esa brecha ideológica, pero que se recibe desde la... desde verlo a lo mejor por primera vez o estar un poco fuera de eso, pues seguro que hay alguien aquí que... bueno, no sé. Y luego estoy viendo ahí muchas amigas fancineras y punks y gente trabajando sobre la culpa como Roma, que os podéis mojar, ¿eh? Ah, bueno, se me ha olvidado una cosa así con los nervios, que es como que yo todo este proceso, desde que hablamos, pues intenté compartirlo como en Facebook y tal para no trabajar sobre una cosa triste yo sola, y me escribió un montón de gente esto que decía de yo también soy una chica triste, como que había mucho feedback y nada, que aquí hay algunas que os mojáis. ¿Te refieres al vídeo de George o sí, al de Molisoda? Hombre, yo creo que ahí la clave sí que puede estar en el texto inicial, ¿no? Que, o sea, como que George lo que hace es un análisis también de más que de la feminidad, hace un análisis de lo que supone ser un tío heterosexual, ¿no? Y en cómo él se contrapone y digamos que traslada un poco esa culpa que luego performa como chica triste, la traslada al objeto de la mirada, ¿no? Que es este macho, ¿no? Y que, bueno, y él puntualiza, ¿no? A lo mejor tú no te has revisado tu masculinidad, ¿no? Cuando hablas sobre el fútbol, sobre el cuerpo masculino como un objeto también, en el caso de los tíos que observan el fútbol, ¿no? Como que creo que George juega ahí muy bien entre performar esa feminidad y a la vez critica la masculinidad en el texto, ¿no? No sé qué opináis vosotras, porque sí que es un... aparentemente no lo parece el vídeo de George, pero es un vídeo muy complejo, ¿no? Él juega con un montón de conceptos y con un montón, sobre todo, de representaciones, y las juega todas, en verdad. Creo que también eso es lo interesante de George, como todo el lo que juega con la difuminación, ¿no? De estas categorías. Igual no sé si... alguna conocía la obra de George, me cuesta que alguna sí que la conocía, si quiere aportar algo. O sea, yo no veo tan claro que el receptor sea el mismo de siempre, porque el receptor mismo de siempre no soportaría ese cuerpo. O sea, no... o lo soportas, o sea, si es clásicamente, lo soportas desde lo gay o no lo soportas. O sea, a mí me parece súper agresiva la imagen. O sea, súper... ¿no? Sí, es un ataque directo a la masculinidad. Y además parece Jesucristo. Parece que es un especie de sudario y que, ¿no? Como, o sea, hay mucha, lo que dices, de complejo, ¿no? Hay muchas capas ahí, ¿no? No, y está boca abajo, así, o sea, no es solo un hombre desnudo, no, no, o sea, como ves, desde chica triste, sino hay mucha agresión ahí. Por lo menos a mí me la genera, y ni siquiera soy el receptor de ese universal. No sé, yo lo veo
pues así lo veo jugando con el género de manera extrema. O sea, quería decir que igual lo que yo me esperaría como lo más extremo es que estuviera performando esa feminidad un hombre hacia una mujer que hacia otro hombre. O sea, se me ha chocado eso porque he sentido como que se utiliza esta imagen tan estereotípica de la mujer que me puedo estar equivocando. Como los tíos que se disfrazan de tías. No, no así, pero que al final el que lo recibe es un hombre que a lo mejor no ha tenido por qué hacer toda esta reflexión. Sobre todo esta última imagen, para que antes de la madre, me ha chocado de ser. Igual los hay, yo puedo decir que después de años investigando como sobre todos estos asuntos representacionales, al fin y al cabo, no he encontrado a ningún tío hetero que se ponga así de vulnerable frente a una tía. O sea, quiero decir, si no lo hay es porque igual no se ha comenzado a hacer este trabajo, ¿no? Claro. O sea, el día que aparezca algo así, todas daremos palmas, en verdad, ¿no? Quiero decir, porque va a suponer que ha habido una revisión a fondo de lo que supone la masculinidad. Pero no sé, igual sí existe, yo no lo he encontrado. O sea, la canción y todo es como súper irónico, ¿no? O sea, es como de coger el papel, pero de forma extrema. O sea, como ponerte, pues lo que decía de la fragilidad, como ponerte en el papel que no te toca, de flor. Entonces, ahí en ese margen ya está subvirtiendo, porque no es solo si lo voy a cantar un tío igual que una tía si lo canta, no, si el cuerpo está desnudo. Es decir, no es una historia gay, ¿no? con papel femenino, o que podría ser pues, un tío hetero que se disfraza en carnaval de tía, se pinta los labios y se pone un sombrero con una flor. No es eso, o sea, es como hay varios niveles, exposición del cuerpo, desnudez, escoger la canción más cursi de la historia, ¿no? Como que habla de amor y que sin ti no soy nada. Suma y sigue, o sea, como va hasta el final, a mí me parece lo peor, o sea, me genera mucha, no sé. Sí, igual no habría que tampoco encasillar a George en un discurso gay, o sea, no, creo no, que además lo de George es claro, es una fluidez o es un no géneros, ¿no? Y justo jugar con eso, o sea, que igual, es que no sabemos bien hacia quién va dirigido esto. Y de hecho es lo que dijo Kiela, que parece una cosa que todo el mundo sabe, pero para nada, es como lo que dices tú de un tío hetero nunca haría eso. Entonces, eso sin saberlo y sin pensarlo es como un límite que tienes. Tú te pones a salir con alguien, hace algo parecido, que no es delante de una cámara, sino que es una cosa así medio sexy, no sé qué, pero muy... porque ahí hay una canción que tiene un lenguaje que está diciendo, sentimos nada, bla, bla, bla. O sea, se pone a hacer eso y tú inmediatamente, por muy feminista queer que seas, piensas, uy, esto se acerca como... O sea, tiene que ser muy de coña para que uno no saque su policía del género a la luz. Entonces yo creo que sí, o sea, que sí que se acerca a un terreno farragoso del género. No lo sé. O sea, creo que trabaja desde la ironía y extrema de darle la vuelta, de usar. No sé. De hecho, en su último proyecto se está transformando en Ana del Rey. O sea, si le seguís en Instagram, como a través de distintas apps y tal, con el móvil, y bueno, y de su customización propia y sus poses y tal, está convirtiéndose en este personaje, que ya es como encarnar la chica triste, ¿no? Desde lo más pop y lo más loco. Hay una palabra ahí al final. ¿Qué pasa? Igual. Ahora que has dicho eso de la ironía, hay una serie que se llama Little Britain, del año 2004 en la BBC. Dos actores que yo creo que constantemente están trabajando lo que están hablando. Yo no sé. Últimamente estoy obsesionado con esta serie. ¿Cómo se llama, perdona? Little Britain. Los actores que son también los que hacen los guiones se llaman Mark Lucas y David Williams. Son muy famosos, una serie que tuvo mucho éxito en la BBC y creo que trabajan todo esto
de los hombres que se disfrazan de mujeres y quieren ser mujeres, y lo queer, yo lo estoy viendo en las mujeres últimamente, pero es algo que ya parece que ha sido mainstream en Inglaterra. ¿De qué años es? O sea, ¿de qué años representa la serie? Esa serie es la pusieron en la BBC en el 2004. ¿Pero representa ahora? ¿Representa 2000. Los 2000? Sí. ¿La trama? Sí. O sea, igual ahí... No es una trama, son una serie de sketches, una serie de personajes, uh-huh, que siempre los hacen estos dos actores y tratan muchísimo sobre eso. A mí, la verdad es que me interesa más, porque me interesa mucho el humor y veo lo más directo y lo que hay por fuera. Uh-huh. Yo no entro, o sea, no entro. No soy capaz, no he estudiado tanto hasta el fondo. No se me ocurre que todo tenga que ver con deberes, ni nada. Simplemente lo veo, me río bastante, pero sobre todo me interesa por lo que supone de provocación social y de revulsivo para todos los estereotipos de género que hay. Pero claro, ellos son tan revulsivos que ellos se meten mucho con las bolleras, no dejan títere con cabeza, también con lo queer, y partiendo de que uno de ellos es homosexual, tiene una pareja homosexual, y han invitan también, a veces a su programa, a invitar a una. No quiero muchas gracias. Bueno, Dios mío. Entonces, como que tiene todo esto bastante trabajado, pero desde un punto de vista de que ridiculizan todo. Y a mí lo que me ha llamado siempre es, si no es, si el mensaje de ellos no es precisamente eso, ridiculizar, el llegar a desgajar tanto los porqués de todos estos comportamientos. Está muy bien para remover a la gente que, digamos, está fuera de aquí, digamos. Yeah. Gente que no es capaz de aguantar a un chico comiendo su calico, sea lo que sea, un chico gay, un chico hetero, o lo que sea. Uh-huh. Sí. Entonces, ahí sí que se pueden remover cuestiones de pensamiento, pero no sé hasta dónde, porque otras veces lo que se puede remover es que desates la violencia de esa gente que no es capaz de reconocer que hay otras maneras de vivir. Uh-huh. Y lo único que puede valer es para evidenciar a esa gente. Yo no he visto la serie, he visto a gente diciendo así como con la cabeza, no. Igual tiene que ver algo de privilegios, no sé, si quieres. No, que diga, la cabeza, porque diga menos caritas. No, yo... Más que nada que no estoy de acuerdo, que yo pienso que Little Britain sí puede, claro, lo que pasa es que aquí también, si nadie lo ha visto, simplemente para, desde mi punto de vista, Little Britain se acerca mucho a lo que puede ser un carnaval y el disfrazarse, ¿no? Que es algo que se ha comentado. Yo tendría mucho cuidado también cuando hablamos de los queer, de hablar de disfrazarse de hombre, de disfrazarse de mujer, como también cuidado con, yo creo, con... cuando hablamos con esa ligereza del disfrazarse y lo asociamos tal vez al carnaval y cuando los hombres se disfrazan de mujeres o las mujeres se permiten un día al año disfrazarse de hombres, ¿no? Yo como sí que marcaría ahí una línea y pensaría un poco el qué viene a decir la palabra queer y de lo que se pretende apropiar y de todos los insultos de los que se apropia y desde dónde pretende actuar, ¿no? Y lo que quiere cuestionar día a día y no solo un día al año. Y no sé, a mí me parece que, bueno, Little Britain por el producto que es una serie de televisión de 2004, es decir, todavía no estábamos en el punto en el que estamos ahora, en el que se han capitalizado determinados discursos, se sitúa en una posición muy cómoda y de muchísimo privilegio también. Y bueno, también viniendo un poco por ahí, quería comentar, ¿no?, sobre Georgia Cotey, que me resulta curioso cómo ha salido justo este vídeo, ¿no?, para comentar y cómo tal vez por cómo se le lee, que se le lee pues como un tío,
Tal vez, no lo sé, el cómo performa esa chica triste, no sé, es más fácil el ver la crítica y el ver cómo te puedes apoderar de esa chica triste, justo porque él, por ser tío, no se le presupone esa debilidad, esa vulnerabilidad y ese posicionarse ahí, ¿no? Y cuando es mucho más difícil desde las tías el apropiarse de esa vulnerabilidad, y como por ejemplo a mí me ha costado igual un poco más el ver la primera película y decir, joder, chicas, por Dios, espabilad, ¿no? Como que mi vato, que tiene tu vato, te está engañando todo el día, ¿no? Entonces es más el como... Mejor amiga. Sí. Mejor amiga. Entonces, no sé, que también me resulta interesante el cómo nos cuesta, ¿no? Desde los propios feminismos el ajustarnos a eso. Sí, o sea, como yo creo que la elección de Kiela de traer a Jacobi es justo esa. De hecho, es interesante lo que dices porque le estamos dedicando toda la charla, que es un tío. Entonces, un poco será por ser tío, otra cosa es porque revela, ahí está como la importancia de también la imagen del cuerpo y todo lo que de entrada asocia. Que si lo tienes un poco, a lo mejor, trabajado, pues como yo, ¿no? Que estoy un poco en eso, pues a mí me remueve mucho. Pero si no, claro, es como el gran choque, porque es lo que dices tú, ¿no? ¿Qué es lo queer? Pues claro que no es un disfraz, o sea, yo lo de disfraz lo dije más con respecto a lo que decía Ana, ¿no? Justamente, que él no me parece que no es un tío disfrazado, o sea, que está cogiendo una personalidad, está cogiendo un rol, ¿no? Y además lo queer lo que tiene es que lo coges y lo sueltas pues cuando políticamente puedes y quieres, ¿no? O sea, en unos contextos a lo mejor, pues imagínate que una chica queer, en ciertos contextos, voyeur tal, no tiene la necesidad de hacerse pasar, o sea, de nombrarse desde su masculinidad. En otros contextos, a lo mejor, que sí son mixtos, pues sí. Todo esto es lo queer, o sea, para mí no es un disfraz, es como, bueno, usar como el género no es binario, cómo lo vas tú incorporando a tu vida y cómo lo trabajas. Entonces, claro, que es el cuerpo de tío el que revela que la feminidad es totalmente performativa. Luego, es un poco lo tenemos trabajado desde el feminismo, lo que nos cuesta más trabajar es como la masculinidad también. Igual, ¿no? Que eso es lo que tenemos integrado como lo genérico, lo objetivo, lo que es siendo, ¿no? Y nosotros somos la marca, el otro, lo intangible. Pero claro, realmente es a lo que estamos acostumbrados, sobre todo lo que intentaba decir yo es en estos temas, ¿no? Intimida, hacer nombrarse desde dentro, la tristeza, o sea, lo subjetivo, la subjetividad al máximo exponente. Entonces eso siempre va a ser de las mujeres. Y en este caso, ¡pum!, no lo es. Y ya es que ni siquiera yo creo que tenía ni que cantar ni coger el calico, solo que le aparezca ahí, tenga bigote. Si no tiene bigote y cuando todavía no se le veía el cuerpo, ¿no? Pues aún tiene el pelo largo y tal, y bueno, está en modo de trans, tal, ¿no? Te lo pasas. Pero ya con toda la parafernalia de que es un tío y que, pues repito, para mí, por lo menos, la imagen de lo de que parezca Jesús, o sea, el rollo sudario, me parece muy fuerte. Entonces, sí, o sea, me parece súper interesante lo que dices, estoy totalmente de acuerdo. Que es el cuerpo del tío que revela lo performativo de la feminidad, pero hasta un punto insospechado. A mí luego otra cosa que quería señalar es que en todas las piezas que hemos visto que están performadas o que los personajes principales son cuerpos leídos como mujeres, no hay ningún personaje, no hay ninguna pollera, ¿no? Y también el discurso de las sad girls en verdad es un discurso que se ha enmarcado y se ha desarrollado dentro de las tías heteros, ¿no? Y bueno, quería saber también, como, porque yo no he encontrado como tías bolleras que en internet hagan estas webcams y se apoderen de esta debilidad y fragilidad desde su sexualidad, ¿no? Y obvio, es que no hay referentes de bolleras en nada, pues cómo lo iba a ver en esto, ¿no? Pero por eso también quería saber
como vuestra opinión sobre este tema, el por qué no pasa esto, por qué esta invisibilidad, por qué a lo mejor una tía boyera no se ve capaz de apropiarse de este binomio, de esta estética o de esta filosofía de la chica triste, y siempre se ha construido este discurso también desde la heterosexualidad femenina, ¿no? Como que es algo que también a la hora de tu texto, de leer tu texto, hay un momento en el que dices, bueno, la protesta de los años 70, ¿no?, que se centra sobre todo en este movimiento de mujeres heteros blancas, supongo, en este caso, ¿no?, porque las manifestaciones del 73 fueron lideradas básicamente por mujeres de clase media, blancas, heterosexuales. ¿Cómo construir esta feminidad también desde una sexualidad y desde una mirada boyera, ¿no? No sé, como lanzo esta pregunta, por si a alguien se le había pasado por la cabeza o... O sea, yo si hablando en plata creo que estamos muy verdes, entonces... también digamos que, a ver, no sé, es mucho decir, pero si te posicionas como boyera también tienes tanto que trabajar a nivel de deshacer roles, qué es la masculinidad, cuánto te toca, todo esto, que lo de la feminidad es casi como una cosa que tienes que superar de pequeña, rápido y indoloramente. No sé, entonces igual va por ahí. De todas formas, yo creo que debe haber, claro, no como fenómeno de masas, pero sí. Vamos a pensar. Quiero decir que creo que al estar más politizado desde el principio, o sea, es una lucha más que tienes que luchar directamente por algo que todavía no has alcanzado. Entonces, te permites menos margen de ironía. Y supongo que lo de la cantidad y de que sea fenómeno de masas pasa por ahí. O sea, por esa, no sé, esa fractura que no te permite... No sé, igual Jaime sabe, tú sabes, como las representaciones así más... ¿No? No, este fenómeno no lo conocía. ¿El qué? Emily Dickinson no era la primera Sarker, no era lo que reivindicaban algunas. Pues esa estaba con su cuñado. Ah, bueno, sí, está, no, la primera. Lo único que decía de que la de Rollo Camps, sí, y, no, como creo que también se refiere a que sea un fenómeno y entonces traspase a adolescentes que, quiero decir, porque las Sarkers, a ver, estamos hablando de unos cuantos colectivos y personajes que se han hecho populares, pero lo que yo decía ahí era yo lo que retumbleaba en principio, un proyecto que no era intrínseco con las Sadkers, pero venían ahí a colación, es que hay millones y millones y millones, millones de adolescentes que no son nadie, y por eso decía lo de cuidado con la tristeza y la creatividad y que te haces popu y te salva, porque hay mucha gente que no se hace popu, no lo es, no lo quiere, no es esa la intención del proyecto, lo que sea. Entonces, cuidado con los límites de la tristeza, porque quiero decir que hay mucho Tumblr y mucha propuesta que es casi un diario íntimo online que no supone nada a nivel cambio y a nivel referente, pero que sí que es una fórmula de expresión y es un poco donde se mide el termómetro de lo que está pasando. Entonces, claro, yo creo que lo que decía Kiela es que no hay referentes. O sea, a ver, yo creo que hay de camps, de niñas con proyectos videográficos, seguro, vamos, como bolleras, partiendo de los ads de otra manera, pues más como yo, ¿no? No, pero claro, el rollo es que sea un referente, o sea, que eso de alguna manera traspase y que haya un contagio, ¿no? A un montón de gente que está haciendo cosas que, bueno, en principio lo haces como expresión y lo que chupas, ¿no? Cuando quieres tener un grupo porque escuchas música, no para cambiar el mundo, algo así, ¿no? Entonces, la historia es esa, ¿no? De que apela tanto a una colectividad en un contexto concreto, contemporáneo, como para elegirse como referente, pues ya sea por algo bueno,
político o por algo raro, no capitalista, que también pasa, ¿no? Que es lo que decíamos, que este movimiento tiene estas dos derivas. Nosotras porque estamos ahí como viéndole la parte positiva, pero tú pones Sadgers en Google y te sale una marca de ropa lo primero, ¿no? Como camisetas, tal, la niña más mona del mundo y más que podría perfectamente estar pues con un vestido, no sé, tipo de comunión y está con la sudadera del emoticón Sad y pues eso también es esa la última esa línea de Pull&Bear. Pues no sé si alguna tiene algún comentario, alguna pregunta. Vale, si no, no voy a extender más este silencio. No sé si quieres aportar algo más. No, me gustaría saber si habíais visto, porque yo en su día no la vi, la peli de Mi vida loca, y si alguien la vio, como que supuso, porque bueno, me llamó la atención también que si tú te la pones en YouTube, como que luego como se reproduce automáticamente, hay un montón de pelis chicanas que se enlazan, pero son de género, ¿no? Como esta, digamos, que está hecha, que se nota que sigue un poco, pues eso, como el canon, pues una peli que puede ver todo el mundo, pero luego empiezan a salir un montón de pelis de género chicana con los mismos actores y se ve que es como eso, una producción alternativa, no sé si serie B o bueno, cine chicano y bueno, muy 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 loco y claro, con protagonistas, no esta peli feminista con tías tal, sino la versión real del asunto o digamos que hay muchas de chicanos pues protagonizadas por tíos y que son puro, que parece un género pues como me recordó a las pelis asiáticas, como de eso de matar y tal, pues claro, son pelis mafiosas donde el único argumento es la vida en la calle, que son los trapicheros, entonces flipé. O sea, eso como no, yo no llego a mí y dije, ah, mira, o sea, que es una peli muy famosa y que tiene pelas de Sundance, no sé muy bien cómo salió a la luz y tal, pero vamos, que seguro que era una peli indie y tal en su momento, yo me la perdí. Sí, en su momento, yo creo que es de las primeras pelis de Anders, que luego ha sido guionista de Sexo en Nueva York, ha sido guionista de algunos de los capítulos de Girls también, o sea que ha seguido un poco con esta onda. Ella es blanca, no es chicana, pero sí que es verdad que a la hora de hacer esta peli, como que se acercó directamente a Ecopa. Sí, o sea, tiene ahí como tiene un montón personal. Sí, sí. Y luego que la mayoría de los actores y actrices son gente de ahí, de Copal, o sea, no son actores ni actrices, sí, sí, excepto sí. Las dos protagonistas. La chica rubia es una chica de la calle, hizo un casting y bueno, así son de auténticas, ¿no? También. Pero, vamos, yo creo que tuvo muy buen passing la peli, como en el 90 como que se lo acoló bastante bien a todo el mundo. Sí, sí, sí. Y de repente fue un fenómeno súper pop y súper comercial, ¿no? Sí, sí, es que me llamó la atención. O sea, yo era pequeña, pero vamos, que después muchos años de ver muchas cosas, ¿no? No cercanas y nunca llegué a ella. Por eso era por si la habías visto. Bueno, pues si no hay más preguntas ni comentarios, muchas gracias por venir y el domingo que viene tenemos la cuarta sesión, que se centra en cómo tecnologías como el escaneo 3D o el reconocimiento facial se pueden utilizar de una manera subversiva para destruir la corporalidad y la identidad. Y tendremos tres obras de distintas artistas y vendrá uno de ellos a hablar después de su pieza, que será Javier Marquerí. Y bueno, su pieza va sobre cómo él consigue transformarse en una sepia. Entonces estáis todas bienvenidas para vernos el próximo domingo y seguir debatiendo sobre estos temas y otros generales. Muchas gracias. Gracias.